salida en el municipio de Numarán, donde estaremos visitando la panadería Isauro y así poder conocer la elaboración del pan tradicional. Ya tiene como 100 años, un poquito más de 100 años. Pues el fundador se llamaba Isauro Aguirre. Pasó a manos de dos hijos de él, a Claudia Aguirre y Albino Aguirre. Ellos ya fallecieron y ya ahorita estamos bien. Por eso hay dos panaderías, porque son dos hermanos que dejó don Isauro la tradición. Y ahorita son los nietos. En la otra panadería está Rocío Aguirre y Ponchina Aguirre, y en esta Isauro Aguirre, nietos del fundador, don Isauro Aguirre. En la mañana que entro a las 5:30, llego y revuelvo en la máquina. Revuelvo y la dejo, la masa que se infle, y después ya que está bien inflada, le echo el azúcar que lleva, más o menos, depende de las semas que sea, y ya le echo la manteca y la canela y pues el azúcar y ya la dejo que se haga pues masa, y la dejo que se revuelva más o menos una hora, y pues ya la saco y ya la empiezo a bolear, como miraste tú que la estaba haciendo, y a extenderla, y las dejo que se infle un poquito y ya las meto al horno, como ahorita que las estoy metiendo. El más pedido son las conchas, y las quesadillas son las que más. Todo el tiempo se acaba ese pan, son las que más se venden, las quesadillas y las conchas. Más o menos tienen que durar unos 45 minutos adentro del horno, porque si las dejo que salgan, si las saco más pronto, pueden salir crudas. Lo mejor es que duren unos 45 minutos, dependiendo cómo esté el horno de caliente. Ni muy caliente ni muy frío, yo más o menos le tanteo algunos 300 grados, más o menos, entre 300 y 320. Si queda a 400, sí, yo creo que sí, es muy caliente, se puede quemar el pan. Como ahorita de la, más o menos unas 70 semas grandes y unas 40 semas chicas son las que salen de la masa de más o menos como de unos 120 kilos de masa, más o menos, como unos 120 kilos de masa, salen 70 semas grandes y 40 chicas, más o menos. Son, para hacerlos, son los que se llaman los libritos, son muy entretenidos para estarlos doblando y extenderlos, los pañitos, son los más entretenidos. Todos me gustan hacer, pero los que casi no me gustan hacer son los libritos por entretenido, pero la casi todo me gusta hacer. Viene mucha gente de fuera, más los de Estados Unidos, llevan muchísimo pan para Estados Unidos. Y pues gente que viene de vacaciones, que vienen aquí, aprovechan y llevan su pan. Y pues es la tradición de aquí del pueblo de Numarán. Los invitamos aquí a Numarán que vengan a visitarnos en la calle Juárez número 22. Aprovechen a visitar al Santo Niño de Numarán, que también es muy famoso porque es muy milagroso. Y aprovechan y se llevan sus semas de Numarán y sus picones. Los invitamos aquí en la calle Juárez 22. Estamos para servirles el día que gusten venir.
antojó. No olviden compartir y darle like. Y recuerden que vamos de salida.